Hola a todos y bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, ya tenéis aquí a mi hermano, espera que siempre me lío, a mi lado, Rafa de la Resistencia al Palau. Hacía mucho tiempo que no te tenía y no sé si hemos elegido el mejor partido para que volvieras, un Fenerbahce Barça. Y bueno, pues bienvenido de nuevo al canal, Rafa, ¿qué tal? Esto estaba hablado de antes, ¿no? No es algo. Pero Sí. bueno, ha tocado así, Manu. Nos ha tocado esta situación, pues se habla y punto, ¿no? Intentaremos no calentarnos mucho tampoco, que no nos llamen por ahí según qué cosa. Y vamos a intentar ser lo más objetivo y analizar realmente lo que pasó ayer, ¿no? Sí, y vamos a empezar ya. Yo lo he dividido más o menos el partido en tres momentos. Y el primer momento no puede ser peor, que es la primera parte, el arranque del Barcelona allí en el campo de Turquía, donde vemos que el Barcelona tiene un caos mental, ya nada más al principio, fallando tiros muy solos. Y ahí empezó Fenerbahce a oler sangre. Y llegaron a una máxima de 40-15, que se está hablando por Twitter mucho. Al final lo acabas arreglando 46-25, arreglando, déjame de esto, arreglándolo, porque parecía que iba a ser eso. Pero el arranque del Barcelona es horrible tácticamente y de todo, mentalmente, físicamente. Entonces, ¿qué te pareció ese arranque del Barça? Yo creo que, a ver, tiene similitudes con el partido de Breogán. Y es que el otro equipo empieza enchufando mucho, metiéndonos muchos triples y muchos de ellos, me atrevo a decir que mal defendidos, por lo que he estado viendo, bloqueos que pasan por detrás, situaciones que no se pone ese puntito de intensidad más para llegar a punta a un tiro. Es que es un poco tema de, coño, han descansado cuatro titulares y tienes que salir a pegar bocado y no se sale a pegar bocado. Se va muy a remolque, situación. Saras tendría preparado el partido como ninguno. Tendría también muchas ganas de resarcirse después de toda la polémica que él mismo ha creado, toda esta pelota. Y la verdad es que la primera parte le ha salido perfecta y para nosotros, pues, un puñetero desastre. De estos partidos que cuando está viendo lo dice, qué ganas de que llegue el descanso para irme de aquí, porque es que acabas cabreado, no es baloncesto, porque puede ir mejor o peor, pero es que no se compitió, la primera parte no se compitió. Sí, que es cierto lo que me comentas. La parte de lo que me dices, de los triples y tal, que luego hay un puntilla para. Porque parece que nos metieron muchos triples en la primera parte, pero no fue así, nos metieron más en la segunda. Sí, es así, porque lo estaba mirando porque yo tenía la misma sensación que todos. O sea, que en la primera parte nos habían cosido a triples, igual que Breogán, pero que no fue así. O sea, nos metieron dos triples más que nosotros y nosotros hicimos un 2 de 12 o un 2 de 13. Y ellos hicieron un. Pero eran las Será sensaciones. Eran las sí, sensaciones. la comodidad de los tiros de ellos con los fallos tuyos, Sí. que se va todo juntando y te crea esa sensación, que luego, verdad, que mira los números y muchas veces hay que hacer lecturas fuera de lo que es ver el partido para ver qué es lo que ha pasado. Pero a mí, una de las cosas que me sorprendió tanto es que Jonathan Moley nos hizo un hijo, un bisnieto, y nos hizo el traje a medida dentro de la zona, sobre todo, y nada, no me, lo siento mucho, pero con Vesely, no con Billy, que también nos hizo mucho daño con la defensa de Vesely, nuestro mejor defensor, que tuvo que poner a Nagy, que bueno, Nagy tampoco pudo hacer los minutos finales, pero Jonathan Moley, si no me equivoco, acabó con 16 de valoración solo en los primeros 20 minutos, cogiéndonos muchos rebotes, tanto él como Tyshawn Perry, como Nigel Hayes, Davis, muchos rebotes ofensivos, muchas segundas oportunidades. Otra de las cosas que siempre estábamos hablando, tanto vosotros en Resistencia al Palau como yo, es el control del rebote. Tampoco fue el control de rebotes, que luego lo acabas ganando en la segunda parte y acabas en los globales. Pero claro, le sumas eso, que encontraban situaciones mucho más fáciles que nosotros y que nosotros fallamos. Tiros solos, pero tiros solos. Yo me acuerdo de una jugada, no sé si la tienes en memoria, que fallamos un triple, la lucha a Brines de maravilla. Hay otro triple, lo vuelve a fallar, lo volvemos a coger el rebote, tenemos tres tiros liberados, Y solos, nada. de Abrines, de Sato, y no me acuerdo si de Kalini o de Ricky, no me acuerdo de quién, jugadores que solos suelen meterla, y era eso, un caos mental. Yo creo que eso es que es mental, es que ante eso, ¿qué hace? Con No. tiros liberados, con tiros solos se fallan, pero tenemos que estar preparados
para que cuando lleguen esos momentos que pueden llegar de 5 o 10 minutos que no mete una, pues no se te vayan los partidos. Defensivamente, Claro. oye, que no es lo mismo que sea un 12-4, que juega mal es un 9-7, o que no se vayan tanto, o a ensuciar el partido, afearlo un poquito, defender más duro. Yo veo que, claro, que cuando metemos, metiendo, 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 oye, para el equipo tiene calidad y para adelante, pero cuando llegan estas rachas que no metes, hostia, es que te gana cualquiera, es que no eres capaz de cerrar tu aro. Y luego lo que habla de los problemas de rebote, pues es que tenemos muchos problemas para cerrar rebote, y en Euroliga, pues te encuentras tipos de estos, Mobley, lo que nos viene luego con Lesorta, que como te das problemas que se van a aprovechar y te van a coger 3-4 rebotes ofensivos, es que lo veo claro. Y al final vimos un poquito de, no sé si es de rayo de esperanza o un rayo de luz, con la entrada de Dario Brizuela, con esos dos triples casi consecutivos, que nos acabaron de, bueno, pues de esa ventaja, bueno, de Fenerbahce solo de 19 puntos, con cosas que habíamos visto por encima de 25 puntos en algún momento. Y bueno, estábamos esperando a ver si veíamos un nuevo Barça. Y el tercer cuarto, sí que lo vimos, con Brizuela, con Billy y al final Lapro metiendo esos triples. Defendimos muchísimo mejor. Hicimos un parcial 16-32 que nos pusieron, pues eso, con 5 puntitos solo de desventaja después de haber ido de 25. Entonces, ese tercer cuarto nos dio un poco de esperanzas. A mí me dio al menos, no sé a ti, Rafa. No, sí, el tercer cuarto, pues dice, hostia, que esto no era real lo de la primera parte. Tampoco es real lo del tercer cuarto, pero parece que se va a equilibrar y te da la esperanza de un último cuarto a ver quién gana, ¿no? En plan, de tú a tú, el verdadero partido igualado. La primera parte la hemos regalado, el tercer cuarto sobre esfuerzo, aparecen algunos jugadores y dominaron mucho. Billy lo hizo bien, como tú has dicho, Brizuela está cada vez mejor, y yo creo que deberíamos de empezar a plantearnos ya si debería tener un poquito más de minutos y un rol un poquito más importante, porque el tío está respondiendo y realmente es de los pocos anotadores consistentes que tenemos. Y yo, no sé, yo dices, coño, venga, a ver, quedan 10 minutos, hemos hecho lo difícil, pues está 19 abajo, te pones a 3, incluso opciones para empatar, tía, quedan 10 minutos, ahora venga. Paciencia ahora, vamos a jugar esto bien, vamos a no cometer los mismos errores en la primera parte, vamos a defender y a ver qué pasa. Pero claro, Ya ahí voy, ya ahí voy. Vamos. vuelta a la realidad, ¿no? Vuelta a la realidad con una jugada bastante característica que para mí es clave, que es cuando tú has dicho, te pones menos 3 y con bola. Hay una jugada de intento de poste debajo con Kalinic y Wilbekin, si no me equivoco. Se pierde esa pelota. Y bueno, ahí hay un rifirrafe, por decirlo de alguna manera, un encontronazo de, como dicen los de Movistar, pues, y hay una antideportiva de Kalinic. Que es clara, ¿eh? No lo puedo decir. Se ve claramente cómo le agorra el pie. Es cierto que hace un poco de gesto Wilbekin y no sé si le acaba de dando. Y Kalina le coge del pie. El árbitro de fondo lo ve clarísimo. Es antideportiva. Y te pones de menos 3, dos tiros libres, menos 5. Y te meten un triple y te pones a menos 8 en nada. Y ahí ya el Barça se vuelve a ir las luces. Se le apagan las luces de nuevo. Empiezan a haber muchísimas pérdidas. Y al final, pues eso. Yo flipé porque Kalinic se levanta, que parece que no ha hecho nada, que tal. Que le han pegado a él. Parece que le hayan Tanto pegado a él. aspaviento, luego veo la repetición, digo, tío, sí, por encima. Y más en Turquía, que sabemos todos que el arbitraje allí no es, allí que te piten más o menos objetivos, ya es un premio. Sabes que las que puedan rascar la van a rascar porque son 13.000 personas allí apretando, y tiene también su... Que lo vamos a sufrir el viernes también esto, ya te lo En digo, que Grecia. cuando pues, el campo Ahora iremos a Grecia, sí. te va a poner la cosa igual. Esto hay que estar preparado mentalmente para que no sea un atraco, pero que te van a venir cositas en contra. Pero, hostia, que las protestas, que parece que no es nada antideportiva, y como tú dices, en esos momentos que está total igual, hay que tener la cabeza mucho más fría. Oye, es mejor una pérdida de balón y vamos a defender, que haga una antideportiva, le doy un tiro, luego un triple, luego tal. Es que en dos jugadas te ha ido otra vez del partido, con lo que te ha costado 10 minutos volverte a meter, y ahora en un minuto ya estás fuera otra vez. Tampoco tuvimos cabeza para reengancharnos, porque de ese menos 8 ya se abrió la brecha, y de ahí Sí, no no. fuimos capaces, ¿no? Sí, De sí. volver a... No vi clarividencia en el juego del equipo, me faltaron... No sé, me faltaron detalles.
Yo hay cosas que no me gustan. Hay jugadores que ayer Vesely no estuvo bien y se notó, porque veníamos con una dependencia de él fuerte y ayer no estuvo especialmente bien. Pero también es normal, es que todos los partidos no va a estar. No puede rayar siempre un nivel superlativo. Yo lo entiendo. Sí, es cierto, te pones a menos 8. Luego creo que nos meten otra vez dos tiros libres con esa falta que también tenemos que hablar, esa falta del apro que tal. Que ahí empieza un poco a ser el arbitraje típico en Turquía. Vamos a decirlo así. No nos estamos quejando del árbitro. Yo al menos no me puedo quejar del árbitro viendo el partido de ayer. Lo siento mucho, por mucho que haya una diferencia de criterio. Y pide tiempo muerto. Estábamos, si no me equivoco, a 7 minutos. 10-11 abajo, y digo, hostia, hay partido, tío, ha remontado 25. Oye, vuelve otra vez al tercer cuarto, a las sensaciones. Pero ahí empezamos a perder muchísimas bolas. Creo que el APRO pierde en esos 7 minutos que quedan 3 o 3 bolas sencillas, fáciles, creo. Luego hay otra pérdida de Kalina antes de que lo cambien. A la pro ayer le quitan los tres triples del tercer cuarto Exacto. y fue rémora total, Sí. porque no creo que acabó expulsado con Con seis cinco, pérdidas. sí. Sí, es que demasiado, seis pérdidas son muchas pérdidas para un partido de estos en Turquía. Y luego nuestro generador, sí, metió tres triples en el momento que estábamos ahí, pero tampoco fue consistente durante el partido. La primera parte no metió, el último cuarto no tomó buenas decisiones. Yo el último cuarto me faltaron recursos ofensivos, porque veo que al equipo se le apagan las luces muy pronto. Sí, la verdad es que empezamos con nerviosismo, ¿no? Empezamos a jugar el uno contra uno, mucho penetración. Claro, y ahí la defensa turca era muy fácil, se cerraban y ya está. No había Claro. otra cosa más. Intentó salir Ricky, intentó con alguna canasta cuando peor, pero como tú dices, ¿no? Vesely tampoco estaba, que nos estaba ayudando mucho. Entonces, ahí se apaga y te vas, si no me equivoco, de nuevo con 15, 17 puntos abajo. Y ya eso, claro, vamos a pensar en el average. Hostia, ya no, ya es demasiado tarde. Con 17 abajo, intentar con un 8, no podemos pensar ya. O sea, Estaba en 8 y ya. también se tenía que haber sido más conservado y por lo menos no perder la verdad. Pero es que te digo más: ha reservado cuatro tíos para este partido, digamos. Porque Lapro y Galini no jugaron, aunque estuvieron Sí, convocatoria. correcto. Satoransky Y y Vesely. Vesely fuera allí haciendo palmas. Dime quién de los cuatro jugó bien en Turquía, porque estuviera fresco y depende. Es que yo creo que ha sido de los peores partidos de la temporada de los cuatro. Sí. Sí, Es que sí. Satoransky también jugó bastante mal. Sí. Y Kalinic le pone. Y de verdad, es que no. Luego tenemos ahí por ahí la guerra en Twitter de que. ¡Va, Sara le remonta a los 25! Pues tío, olvidaros, Sara ya no está. Sí, Que le sí. den cada uno a lo suyo. Vamos a hablar del Barça, que para eso estamos. Barça, ya está. Y mira qué situación tenemos. Tenemos el viernes, partido Ahí vamos. complicadísimo. Que va segundo ahora mismo. Pero que una derrota con pérdida, verás, acabas quinto. Sí, antes de entrar, si te parece bien, vamos a dar una puntilla. Es Mónaco perdió, Milán nos hizo un favorazo, Sí, porque porque favorazo, si Mirotic no nos hizo un ya no duerme favorazo. segundo, ¿eh? No, no, te quedas Cuidado. tercero, ya está, porque tal. Y gracias a Dios, aún mantenemos esa distancia con uno de Mónaco y con uno de Fenerbahce y Pau. Y ya está, o sea, están ahí. Pero fíjate que con Mónaco tenemos el haberás perdido, Con porque nos ganaron los Fenerbahce dos. también. Tenemos el haberás perdido. Lo del viernes es clave, ¿eh? Y otra vez, 8 puntos de diferencia con Pau, ¿eh? O sea, vamos a tenerlo eso también en cuenta, que la verdad es con Pau también es de 8 puntos. Ganamos con 15 y 8. Y recuerdo una cosa, en el partido del Palau, al inicio del último cuarto, ibas ganando de 22. Y lo acabas ganando de 8. Nos vamos a acordar de ese cuarto. Nos vamos a acordar de ese cuarto. Del maquillaje que es, Del ¿no? maquillaje. Porque es lo que tú dices, porque tú pierdes el viernes mañana y te puedes poner quinto. Te puedes poner quinto y muy difícil ya recuperar factor pista, Y no te olvides, Manu, que el domingo juegas contra Peña. juega un derbi importante que para ellos es su final, su champion, contra un equipo que te está esperando, entrenando. Y tú vienes de dos partidos que, como pierdas los dos, a ver cómo levantas tú a la tropa y te plantas allí en el Olímpico. Si te parece bien, domingo aún está un poquito lejos, ya hablaremos del Sí, domingo. yo Sí, es sí, que sí. veo la semana y va así, ¿no? Yo la veo crudísima, ya es una semana infernal.
El Angliru, ¿no? El Sí. Angliru, los que le gusta el tour, ¿no? Exacto. Y vamos a hablar un poco de Pau. Pau ya lo hemos visto. Pau acaba ganando ayer a Estrella Roja, remontando un poco, jugando muy bien. Pau viene muy bien, tengo que decirlo. No tan bien como Fenerbahce, que era la mejor racha era de Fenerbahce y en casa es el mejor equipo local. Pero Pau en su casa, ojo. Y como tú ya has dicho, Lesort, tienes un poquito ahí con el rebote. Mitoglou también con el rebote. También es a Kendrick Nunn. Y claro, ojo, que las sensaciones de ambos equipos son muy diferentes y eso te da un poquito más de miedo, ¿no? Yo creo que contra Pau, esto debe de servir de escarmiento para no salir como hemos salido en el otro partido, más concentrados, más metiéndola, más defendiendo. Yo no lo veo rival que no se pueda ganar, ¿eh? Ataman tampoco es que me parezca un tío inexpugnable. Sí que me parece que es mejor entrenador de lo que creemos, porque lo tenemos un poco ahí como el payasete, porque le gusta mucho estas polémicas. Tema de evitar. Como te he comentado fuera de cámara, tenemos un problema con los anotadores exteriores. El que viene cada semana de cada equipo Razonable. lo ponemos en racha. Véase Howard, véase Sergi García el otro día. Cosas muy, muy random. Allá es Welbeck, por ejemplo. Pues intentar que Nam, Slukas o Grigoni no sean ninguno de estos tampoco. Que no tenga el partido del día ninguno de estos tres, que son los que yo identifico como mayor amenaza exterior, porque luego tiene ahí Grant, que juega muchos minutos, pero no tira tanto. No, Pero es más de penetración, es más físico. estos tres que te comento, hay que intentar solucionar ese problema, que nos metan dos, tres triples, que se metan en partido y que parezca que te pueden ganar ellos solos. Y luego, tú lo has dicho ya, tema rebote. Este equipo va a ser físico. Lesor lo he visto esta temporada. Dos, tres partidos enteros y sinceramente, lo vi contra Partizan el partido entero, lo vi contra el Madrid el partido entero. A mí ahora mismo me flipa, me flipa. Te lo digo, además era el nombre que había en la lista si hubiera seguido cierta persona. Esto ya me voy a mojar demasiado, pero bueno, sé que te gusta y lo voy a dar en tu canal por traerme aquí, coño. Y Lesor hubiera sido el pívot que hubiera querido. Sara. ¿Sabes? Si hubiera seguido. Y era el nombre que se estaba trabajando. Te Bueno. lo dejo. Esto ya es agua pasada, no mueve molino, no sirve para nada, pero bueno. Ahí dejo el detallito. Y es que me está gustando mucho, tío. Me está gustando mucho el estado, porque es tan físico, tan tomate, tan atractivo. Pero luego, aparte, no es solo eso. Influye mucho en el juego. Rebotea mucho, domina. Es que yo vi cómo se comieron el Wisin a Tabara y a Poirier, a los dos. Verdad que Tabárez no estaba físicamente a tope, pero le dio igual. Él fue por ellos, les pegó mate hasta que se le Sí, creo que salió. hizo 6 o 7 de mates en ese partido. Sí, y me flipó. A ver, esperemos que Vesely le incomode con su tiro de 4 o 5 metros, que Billy le postee y la note y no esté cómodo, que le saque falta. Porque sí que es verdad que si no está lesado en pista, ellos interiormente tampoco son. Sí, claro, entra Balcerowski, que está jugando muy poquito y acaban jugando a veces con Mitoglou de 5, con Sí, claro. Juancho ahí y... Y la verdad que sí, que si podemos intentar molestar a Lesor, ahí es una piedra, ¿no? La defensa exterior y intentar que no tenga su partido o se lo crea mucho Lesor, ¿no? Es para ti tus claves de... De esto y hombre, y levanta el ánimo de la tropa. Uno, por ejemplo, aquí antes de entrar, pues me has comentado, has visto las declaraciones de nuestro entrenador y tal. Y hostia. Creo que no ve los mismos partidos que yo, será un problema mío. Pero yo decir que el comienzo de ayer no fue tan malo, hostia, yo ese análisis me veo incapaz de hacerlo. No sé tu opinión cuál es, hermano. Yo, mi opinión es que sí, es verdad, lo ha puesto. Sí, Gigantes creo que es el que ha puesto Sí, ese gigante, gigante. gigante. Yo que he podido ya hablar, bueno, tener un poco más de esto con ruedas de prensa con Rugger. Yo creo que Rugger no quiere decir siempre lo que quiere decir. O sea, dice una cosa, pero no la que piensa o es la que él cree, sino es, te voy a dejar esto, ya está, y yo lo que pienso interiormente o lo que voy a hablar dentro es otra cosa diferente. Yo creo que hace esto para intentar apagar un poco el fuego. Yo creo que la intención de Rugger es decir, oye, que
Vale, sí, hemos tenido esa mala suerte, tal, pero que no estamos tan mal por intentando apagar un poco el fuego y decir no, porque él puede pensar, me estoy tirando, esto es opinión mía, ¿eh? Que si yo ahora digo, no sé, hemos jugado fatal y no sé qué, el equipo a lo mejor anímicamente puede bajar más. Y lo que mejor intenta es quitar un poco el hierro, un poco el asunto para intentar calmar un poco las aguas. Creo que es mi impresión, ¿eh? Lo que, ojo. Yo a todo esto yo te dejo que yo creo que se va a ganar el viernes. No sé. Tengo esa sensación. Creo que Pau no es tan consistente. El Barça es un buen equipo, lo ha demostrado durante el año. Sí, es verdad que hemos tenido el complejo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pero esperemos que nos salga cara la moneda y que si queremos estar entre los cuatro primeros, Hay que es clave. ganar, hay que ganar. Hay Apenas que sí o ganar, sí. porque si no es que no salen los números. Pues perfecto, Rafa. Encantado. Un partido más. A ver si tenemos razón y damos un poquito de suerte con este vídeo. Y mañana, viernes, si no me equivoco, a las 8, puede ser. Ahora no tengo muy 8:15 he ocho. leído yo. 8 Me y pilla. cuarto. Te pilla en buena hora en Sí, Atenas. sí. Me pilla en reunión de vecinos. Bueno, tampoco. No Así que te. voy a estar. Póntelo en el móvil mientras acaba de hablar el presidente de la comunidad y luego, pues, No, para arriba. no lo dudes, está claro. Chicos, darle un like, suscribiros también al canal de la Resistencia al Palau, que son Hombre. top en el canal, son top en baloncesto del Barça, explican muchas cositas, dan su opinión y no lo podéis perder. Sobre todo, muchísimas gracias, Rafa. Encantado de que estés aquí. Un placer, Manu. Muchas gracias por traerme un ratito y hablar de básquet. Venga, nos vemos, hasta luego.